Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Aquí estamos iniciando este espacio con todo el cariño después de un fin de semana de puente. Iniciamos en este martes 26 de mayo con mucha alegría, con mucho cariño, llevándoles de verdad pues todos estos contenidos de calidad como siempre. Mi compañera Manuela Esteves, Manuela Victoria, está allí en casita, muy juiciosa y muy dispuesta también para que pasemos una mañana bien genial. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra Victoria? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. ¡Qué delicia tenerlos nuevamente esta semana! Semana cortica, pero una semana donde tenemos que aprovechar a full todas las actividades que queremos hacer. Recordemos que tenemos que estar muy pendientes de lo que el Gobierno Nacional vaya a volver a indicar ya para lo que va a pasar a partir del 1 de junio. Pero nada, con la mejor actitud, recordemos que nos tenemos que cuidar bastante, porque no solamente es algo que depende de mí, sino que también depende de ti para que todo eso se solucione más rápido. Pero con los buenos días iniciamos este programa. Así es, Manu, y te digo que a mí me he venido muy preparada, tengo aquí mi tapabocas, me lo he quitado solamente para entrar al aire, porque la idea es esa, cuidarnos. Sabemos que estamos reincorporándonos un poco a la vida normal y esa es la intención, pero hay que hacerlo, como tú dices, con muchos cuidados, distanciamiento social, utilizar el tapabocas, lavado de manos. Esas son las recomendaciones que tenemos que tener. ¿Y qué te parece entonces, Manu, si iniciamos el programa de hoy? Porque es cortico y tenemos que aprovechar a nuestro invitado. Hoy tenemos un súper invitado, él se llama Mijael Lajer y con él vamos a conversar un poquito acerca del judaísmo y también cómo se están cuidando en esta pandemia. Así que vamos a darle la bienvenida. Mijael, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y vos? En otra ocasión quizá sí nos podíamos dar un abrazo, saludarnos más cercanamente, pero bueno, ya sabes que nos estamos cuidando entre todos. Uh-huh. Y qué rico de verdad que has aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Estar aquí. Les cuento que Mijael es docente en la Universidad de AFID. Me gusta mucho esa cátedra que das allí, se llama Saberes de Vida. Qué bonito eso. Cuéntanos un poquito. Ok, Saberes de Vida es un diplomado, ¿cierto? Que ya tiene muchos años, antes de que yo empezara a dar clases allí, que fue hace ya 6 años, y tiene distintas temáticas. La que me toca a mí es la historia del judaísmo, y generalmente son 4 módulos muy interesantes porque arrancamos desde historia del judaísmo hasta filosofía del judaísmo, y el público es muy variado, muy heterogéneo, entonces está muy bueno eso, e invito, ya que estamos, a aquellos que se animen a tomar esos cursos también. Muy bien. Tenemos a mi compañera Manuela en casa, ella también participa con nosotros de esta entrevista. Manu. Mijael, qué bueno saludarte. Yo estoy aquí un poco lejitos, pero muy cerca de ustedes. Mijael, tengo 2 preguntas. Una, ex rabino, me dices, me contaron que eres ex rabino. Primero, ¿qué es un rabino y cómo ahora eres ex rabino? Y ¿qué es el judaísmo? Para las personas que quizás no estamos muy enteradas del tema, ¿cómo se puede aterrizar el concepto del judaísmo? Ok, el programa dura 5 horas, ¿cierto? Tengo 5 horas para explicar. En principio, rabino significa maestro, maestro en general, maestro de la vida. Rabino se ha utilizado en los últimos 150 años para hacer la definición de líder religioso en una comunidad judía. Digo ex porque en este momento ya no trabajo para la comunidad judía, para la que me trajo aquí a Medellín, pero sigo siendo docente y sigo dando clases sobre el tema, oficiando ceremonia de matrimonio, etcétera, etcétera. Eso por un lado, la respuesta corta. Exacto. Respecto a judaísmo, voy a tratar de hacer lo más corto posible. El judaísmo es una cultura milenaria que tiene más de 3.000 años y nace, podemos decir, desde Moisés en el monte Sinaí cuando recibe las tablas de la ley, la Torá, la ley. Alguien me podría decir, pero venga, y Abraham, Isaac y Jacob que vienen de antes. Yo les puedo decir que ellos son los papás del monoteísmo, ¿cierto? De la cultura judeocristiana e incluso del Islam. Pero Moisés es el papá del judaísmo porque con él empieza la noción de pueblo judío, empieza la noción de tradiciones y empieza la noción de leyes judías. Entonces, en pocas palabras, el judaísmo es una cultura que tiene religión, que tiene idioma, que tiene deliciosa comida, que tiene música y que tiene un pueblo, que es el pueblo judío. Muy bien, lo has resumido muy bien. Me gusta, Mijael. Vamos a hablar un poquito entonces. Entonces, ¿cómo están viviendo la pandemia? Por ejemplo, tú me decías, ahora tú naciste en Israel. Sí. También tienes ascendencia argentina. Correcto. Estás muy mezclado, tienes acento también español, muy paisa, porque al final te instalaste aquí también vivo, aquí. Claro. Hace 7 años estás en Colombia. Entonces, estamos viviendo una situación de pandemia. ¿Cómo la estás viviendo tú particularmente? Yo voy a ser muy sincero.
He pasado por todas las sensaciones, creo que como todos. Yo hablo muy seguido con mis padres que están en Argentina, como decías, con amigos que están aquí, que están en México, que están en Israel, que están en Estados Unidos. Y tenemos días optimistas, tenemos días de mucha tristeza, y es válido sentirse triste en estos momentos, de mucha congoja, de incertidumbre, porque vivimos en la era de la información y por un lado llegan unas informaciones, por otras otras. Pero toca decir que vivimos en Medellín y que, hay que decirlo, se está manejando bien la situación. Entonces, tenemos la posibilidad de despacito empezar a abrir, como dicen algunos escenarios. En casa, guardado desde el 9 de marzo, nosotros llegamos de Argentina, de hecho, con mi hija, el 3 de marzo, y desde entonces ella no ha visto a sus abuelitos, hemos estado todo por videollamada y demás. Se hace duro, sobre todo con una niña de 3 años, claro, pero trabajando desde casa también, y bueno. Como le dije antes, todas las sensaciones juntas y sobre todo la esperanza y la fe de que pronto volveremos a vernos y, como tú dices, abrazarse, que sí, eso hace falta y mucho, y que sobre todo la gente que necesita trabajar pueda también volver a su rutina. Importante eso. Manuela, ¿tú tienes otra inquietud? Mijael. Sí, yo, pues ya Sandrita te preguntó cómo están ustedes viviendo, tú cómo la estás viviendo con tu familia en la pandemia, pero desde la religión, desde el judaísmo, ¿cuál es la interpretación que tienen de la pandemia, de esto que estamos pasando? Porque es una pregunta que le hemos hecho pues a los diferentes protagonistas que hemos tenido de religiones acá. ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo la ven? ¿Cómo sienten? Porque se podría decir que es un castigo. ¿Cómo la ven realmente? Sí, yo personalmente, miren, en el judaísmo existen distintas vertientes, entonces lo que yo diga no puede decirse que es lo que todos los 15 millones de judíos piensan en el mundo. Pero sí, claramente no estamos en la postura de que es un castigo divino. Esto no es un castigo a la humanidad, yo creo que es una lección que tenemos que aprender, y mucho de ella. Hay un tema del autocuidado en el judaísmo que ya viene de toda la vida, que es el lavado de manos. Es interesante porque lo primero que uno hace en el día como judío devoto es lavarse las manos. Antes que nada, antes que tomar agua, antes que ir al baño, antes que nada, antes que rezar, es lavarse las manos. Y es la primera bendición que hacemos en el día. Entonces la noción de autocuidado está en ese sentido. En el otro, como digo, no es un castigo, porque es castigo hacia la humanidad, me parece injusto, porque ha muerto muchísima gente inocente. Sí es un aprendizaje, y desde el judaísmo lo vemos como varias cosas. En principio, un tema de estar juntos para nosotros es algo muy común, estar en familia. Nosotros tenemos el día de Shabbat, que empieza el viernes por la noche y termina el sábado por la noche, donde debemos, como precepto, juntarnos en familia. Y de hecho, algo muy bonito pasó el jueves pasado, y es que grabamos una ceremonia en Shabbat con un colega de Bogotá y otros dos colegas de Argentina, e hicimos un Zoom de Shabbat para toda la comunidad judía latinoamericana. Entonces uno entraba a la página de Facebook de una de las comunidades de Bogotá, y podía vernos cantando, dividida en cuatro la pantalla, y celebrando el Shabbat. Entonces, desde el judaísmo tratamos de adecuarnos, de adaptarnos a la nueva realidad, no como un castigo, sino como un aprendizaje, y tenemos que aprender a convivir y coexistir con la naturaleza y con el ser humano. Entonces, para resumir, la respuesta es, desde el judaísmo, no veo muy diferente a otras religiones el cómo se vive, sino una cuestión de volver a mirarse y hacer una introspección, a ver qué nos está pasando como sociedad. Muy bien, ahí teníamos entonces el aprendizaje que nos deja esta pandemia, según nos está contando Mijael Lajer, con quien vamos a seguir comentando esto después de una pausa. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, en este momento con una recomendación que nos trae Giovanni Delgado. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Sandra, buenos días, muy bien, gracias, ¿y usted? Muy bien. Giovanni viene de Phoenix Products y con un producto que precisamente nos gusta mucho, sobre todo recomendar porque tiene muchos beneficios, y es el colágeno hidrolizado. Vamos a hablar entonces un poquito de esto. Claro que sí, Sandra, es una promoción que nos encanta mantener porque ha sido de alta demanda, y por estos días de cuarentena se hace necesario por muchos de los elementos que tiene. Estamos hablando de colágeno,
no cualquier colágeno, es un colágeno hidrolizado. El colágeno, siempre nos encanta explicarlo, es una molécula de proteína que está presente en todo nuestro organismo, Sandra, en más del 80% de nuestro cuerpo. Hablamos de paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, tendones, articulaciones, músculos, y es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. ¿Qué tiene de especial que sea hidrolizado? ¿Cuál es la diferencia entre un colágeno normal y uno hidrolizado? Claro que sí, Sandra. Destaquemos un detalle importante antes de responder la pregunta, Sandra, y es que a partir de los 25 años el colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir su presencia y la capacidad de asimilarlo también. Entonces es muy importante que haya una dieta rica en colágeno. Entonces es necesario que sea hidrolizado porque a pesar de que en la canasta familiar hay muchos productos animales y vegetales que consumimos que tienen presencia de colágeno, es una molécula muy pesada, Sandra, muy pesada, y para el organismo se hace muy difícil procesarla. La hidrólisis es un proceso que hace la molécula mucho más liviana y hace que el organismo la pueda digerir y procesar más eficientemente. Muy bien. Adicional a eso, Sandra, nuestro colágeno tiene un plus que creo que pocos colágenos en el mercado lo tienen, y es que está enriquecido con algunas vitaminas y minerales que cobran mucha vigencia por el asunto de las defensas, por nuestro sistema respiratorio. Sabemos que las alertas de la contaminación han estado en naranja, que son vitamina C, tiene del complejo B, tiene B1, B2, B3 y B6, tiene aceites omega 3, 6 y 9, que es indispensable para la salud cardiovascular, reduce los accidentes cardiovasculares. Es un colágeno a base de soya, que sabemos que es un antioxidante por excelencia, que ayuda a trastornos menstruales, para la menopausia, para la salud general de la piel y de todo el organismo. Pues está lleno de beneficios este producto. Más o menos, bueno, explicabas que a partir de los 25 años se empieza a perder el colágeno en el organismo. Entonces, ¿es aconsejable a partir de esa edad empezar a consumirlo? Claro que sí, es aconsejable precisamente por esa pérdida de colágeno en nuestro organismo, de que haya una dieta rica en colágeno que sea de buena calidad. Muy bien, ¿y cuál es la promoción que nos traes esta tenemos mañana? Una promoción muy especial que hemos tratado de mantener precisamente a los televidentes de Telemedellín y a los televidentes fieles del programa, y es que en el mercado un tarro de colágeno líquido que rinde aproximadamente 6-8 tamas tiene un costo entre 80 y 100 mil pesos. Hoy traemos una promoción especial, y es que a las primeras 25 llamadas, desafortunadamente no se lo podemos brindar a todas las llamadas, es dos tarros de colágeno hidrolizado, los dos del mismo tamaño, 400 gramos netos, al 609-0110, y al 310-513-4100, se lo repito, 310-513-4100, llamadas perdidas WhatsApp, van a tener la posibilidad de llevar estos dos tarros por 59.900 pesos, Sandra. ¿Y el servicio a domicilio? Servicio a domicilio, es gratis, no tiene ningún costo adicional, y adicional a esto, envíos nacionales con un pequeño recargo. Entonces es una promoción espectacular, colágeno hidrolizado, enriquecido con múltiples vitaminas por 59.900, es decir, dos tarros por el precio de uno, al 609-0110, al 310-513-4100. Bueno, Giovanni, gracias por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa, gracias por la recomendación que nos dejas el día de hoy, y esperamos que sigas disfrutando. Me contaba Giovanni que tiene una niña de 5 meses maravillosa. Un bebé de 5 meses. Un bebé, sí. Bueno, pues que sigas disfrutando a tu nena, sobre todo en esta época en que tenemos que estar en casita. Que tengas un feliz día. Gracias, y seguimos en Mi Parque, Tu Casa. El canal Parque Telemedellín, la verdad, estas imágenes viendo sus pajaritos y las ardillas nos conecta mucho eso con la naturaleza, y sobre todo con ese aprendizaje con el que estábamos hablando ahorita con nuestro invitado Mijael Lajer, de reencontrarnos con la naturaleza, de aprender a ser más amables con el medio ambiente. Vamos a retomar, Manu está en casita y yo sé que ella también tiene muchas inquietudes para seguir avanzando con este tema. Manu, ¿cómo estás? Claro que sí. Quiero seguirle preguntando a Mijael porque me parece muy interesante. O sea, todo lo de las religiones me parece súper interesante conocerlas. Entonces, él decía que no es un castigo divino, que es una gran lección que estamos recibiendo, para hacer un pequeño resumen de lo que él nos contó ahora. Entonces, muchas personas en ese momento, yo creo que la pandemia lo que ha hecho el COVID-19 es que
Le hemos pedido al ser que creemos más conexión, nos han permitido conectarnos más con estos líderes espirituales. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál podría ser ese gran mensaje tuyo que podrías interpretarnos en este momento para decir, es el momento de oración, es momento de conectarnos, es momento de volver a creer y a tener fe? Claro que sí. En principio decir, y ligado a lo que tú dices, Sandra, la naturaleza. En el judaísmo existe un concepto que se llama Tikkun Olam, que es reparación del mundo, ¿cierto? Y está siempre presente en nuestras plegarias. El judío y la judía, digamos, devota, rezamos 3 veces por día, a la noche, a la mañana y a la tarde. En esos 3 rezos hay 18 o 19 bendiciones que se piden. Dentro de ellas, salud, estar con la familia, justicia y etcétera, etcétera. El mensaje dentro de esta pandemia creo que tiene que ser no solamente el rezar como veníamos haciendo, si quieren, automáticamente, sí, sin pensarlo. Repetitivamente. Claro que repetitivamente es de alguna forma, como quedan las cosas. Pero esta vez, primero mirarse a uno o a una, ¿cierto? Introspección absoluta. En base a eso también encontrar el lugar en el mundo de cada uno. Uno a veces quiere salvar al mundo. Y hay una frase muy linda que es pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, creo que en el rezo dentro del judaísmo podemos entender que no hace falta ser un héroe, una heroína para salvar el mundo. Simplemente salvando el ambiente en el que estamos, desde donde podamos. Y no es solo con el rezo, ¿cierto? Es con el rezo y con la acción. Entonces, el mensaje básicamente yo creo que es estar en familia, quienes no tengan familia, estar con los amigos y aún así hacer una introspección para poder luego de esto dar lo mejor al mundo, y esa es la lección creo que nos invita esta pandemia. Es convertirnos entonces en nuestros propios héroes, más o menos, sí, lo que estoy entendiendo. Me gusta, ¿cierto?, la interpretación, y sí. ¿Lo he entendido así? Sí, no, y es que el heroísmo está visto como a veces acciones increíbles y de película, pero créanme que el heroísmo uno lo ve todos los días, y no solamente salir a trabajar. El heroísmo es realmente darle al mundo un poquito de volver de lo que nos dio, no solamente la parte divina, sino la parte de la naturaleza. Y tú dices, es cierto, uno escucha a los pájaros, y eso es hermoso. ¿Y de qué manera le devolvemos, ya sea con nuestra alimentación, ya sea con lo que vamos a hacer el día a día, ya sea con el tratar al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? Entonces, esa unión familiar también, hablábamos ahorita de los hijos, qué tan importante que esta situación nos invite a estar en familia con la persona que queremos, con nuestros hijos, porque a veces en el corre-corre diario nos olvidamos también de compartir esos espacios. Yo creo que eso también es fundamental. Apreciar las pequeñas cosas. Yo quería preguntarte, Mijael, acerca de los miedos. O sea, hay gente que está en casa y tiene mucho temor. Al principio, cuando se presentó la pandemia, pues, ¿cómo así que nos vamos a quedar en casa? ¿Es esto tan alarmante como para quedarnos en casa? Decidimos hacerlo, haciendo caso, y ahora parece que el miedo es salir. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa gente que está en casa, que tiene que retomar su vida frente al miedo? El miedo tiene 2 orígenes, ¿cierto? A lo conocido o a lo desconocido. Aquí es una mezcla, porque sabemos, pero muy poco de lo que hay. Y es la primera vez que la humanidad está tanto tiempo encerrada y conectados, ¿cierto? Por fuera, por redes sociales, por medios de comunicación. Mi recomendación es muy fácil decir no tener miedo. Yo no digo no tengas miedo. Abraza el miedo, que sea parte de tus sensaciones. Si vos puedes manejar el miedo como la angustia, como la felicidad, como la tristeza, vas a poder salir de ese momento maluco mucho más fácil. Entonces, no tratar de evadirlo. El miedo está y es normal aceptarlo, pero sabiendo que es parte de una, digamos, de un conjunto de sentimientos que nos van a... Del proceso que vivimos. Exacto. Muy bien. Manu, ¿tú tienes alguna inquietud más que quieras compartir con nosotros? Realmente me gustaría que... Él, pues, ha sido muy claro con lo que ha dicho, ha aprovechado mucho el tiempo porque ha sido muy conciso, pero muy interesante lo que ha dicho. Mijael, ese mensaje final, ese mensaje que realmente nos toca el corazón, yo no sé si a ti se te pueda pedir un momento de oración, un minuto de poder pedir, porque realmente todo esto pase y que aprendamos esa lección, porque muchos siento que creen que aún están de paseo con esto, y esto es algo para tomar muy en serio. Así es para tomar en serio, y creo que más que una oración en sí es destacar que en la diversidad de credos que existe en Colombia y en el mundo, y aún aquellos que no crean en un Dios, creo que es para todo el mundo esto, porque estamos todos atacados para bien y para mal. Y no es importante si yo tengo razón o tú tienes razón o quién tiene la razón, porque no es un tema de verdades.
Básicamente es el deseo que cada uno en su creencia, los judíos con la creencia de Dios, otras religiones, otras culturas con creencias en otras entidades, puedan entender que este es un llamado a la humanidad entera a unirnos, a encontrar soluciones en conjunto, cada uno y cada una desde sus lugares. Y básicamente mi deseo es que podamos salir de esta pronto, pero aprendiendo, no salir por salir. Claro, como que no vamos a seguir en la misma tónica, que nos quede un aprendizaje de vida. Me encanta el mensaje que nos dejas hoy, Mijael. Gracias. Y haber compartido este espacio contigo, quiero agradecerte por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. No sé si tú manejas redes sociales o nos quieres dejar aquí, pues... Yo no manejo redes sociales, es raro, pero tengo un correo que se le dio a la producción para cualquier duda o comentario, porque siempre surgen dudas y preguntas, mitos y leyendas que no da para este espacio, pero con gusto las responderé desde mi humildad, desde quien soy, pero básicamente es un correo que está ahí, mijalacher@gmail.com, creo que está ahí abajo. Sí. Siempre quise hacer esto, está ahí abajo. Así que gracias a ustedes por invitarnos y bueno, aquí estamos para cuando necesiten. Qué buen conversador, gracias. Gracias. Manu. Sí, muchas gracias, Mijael. Sí, yo creo que a muchos nos interesa hacer el... Aquí abajo está el correo. Bueno, ahí estaba el dato de ustedes, el tuyo. Gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que vuelvas a estar en otra oportunidad para hablar más del tema y hablar de esos mitos y leyendas que todos tenemos curiosidad. Y además porque ahora los videos y Netflix, lo que nos está dando con tantas películas, hemos conocido más del judaísmo. Así que muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a ustedes por estarse conectando aquí. Mañana nos vemos desde el canal Parque, porque a mí me encanta presentar desde allá. Amo mi casa, pero extraño profundamente el canal Parque. Muchas gracias por estar de verdad con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, Mijael ya se va precisamente porque queremos que la gente se dé cuenta que está saliendo por aquí. Él coge su tapabocas, regresa pues a su lugar, a su casa, y nosotras nos quedamos aquí porque nosotros tenemos una sorpresa, Manu, y es que la semana que viene vamos a estrenarse. Yo no sé la gente cómo se está imaginando precisamente ese cambio aquí. ¿Tú cómo te lo imaginas, Manuela? No, realmente yo creo que hay que empezarnos como, ¿cómo se dice?, a mudarnos. Sí. De, en el mismo lugar, ojo, listo, que no vamos a dejar el canal Parque porque ese es nuestro mejor espacio que tenemos. Para mí me encanta ese espacio que tiene Telemedellín para todos, pero queremos que ustedes a través del 350-724-3044 nos digan cómo se lo imaginan, qué quieren que tengamos ahí nosotras en el set de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y de esta manera entonces nos despedimos por el día de hoy. Mañana te tenemos aquí en directo, me encanta cuando estás con nosotros. Y a todos ustedes, sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. Nos vemos.